Vamos a iniciar la sesión de hoy. Todos tienen la agenda en sus carpetas. Pregunto si se aprueba la agenda del día. Aprobar la agenda. Pregunto si se aprueba el acta 22-2002, que fue remitida también a los correos electrónicos de los miembros de la comisión. Bien, entramos entonces a la integración de la terna para proponer al pleno para la elección de procurador de derechos humanos. La forma de la elección sería sobre los 36 postulantes. Se va a ir leyendo el nombre del postulante y votaremos en orden descendente de la tabla de gradación a mano alzada. Entonces el señor secretario irá leyendo el nombre de cada postulante y se procederá ahora. Tiene la palabra el secretario. Gracias, presidente. Pues yo quisiera hacer una propuesta. Estoy de acuerdo en que el voto de aquí los presentes, diputados, compañeros, sea levantando la mano con la señal acostumbrada. Pero sí quisiera que hiciéramos observancia en el artículo 23 en la elaboración de nóminas de la Ley de Comisiones de Postulación. El artículo 23 dice, elaboración de nóminas, con base en la lista de los candidatos que se elabore de conformidad al artículo anterior, la Comisión de Postulación procederá a integrar la nómina de candidatos que remita a donde corresponda. Para tal efecto, se principiará votando por el aspirante que haya obtenido mayor puntuación. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Cuando este artículo habla de puntuación, la puntuación nos lo da la tabla de degradación. Entonces, pues ya tenemos el orden en el cual se va a entrar a votar, pero sí quiero hacer énfasis que la puntuación habla de la puntuación que tuvo en la tabla de degradación. Y se irá votando de forma descendente por los que hayan punteado menos. En caso de haber varios candidatos que hayan obtenido el mismo punteo, sigue hablando de punteo, los apellidos de dichos aspirantes se ordenarán de forma alfabética. Nos vamos al último párrafo. La votación cesará al complementarse el número de candidatos que deberán incluirse en las nóminas de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes. Hablando que cesará al completarse el número de candidatos que deben incluirse. ¿Cuántos debemos de incluir? Tres. Entonces sí quisiera hacer énfasis en este artículo y en que debemos de cesar la votación una vez hayamos electo la terna con mayoría de votos, que son 11 votos. Entonces, esa sería mi propuesta, que se entre a votar conforme al promedio más alto, al más bajo, y una vez hayan tres candidatos que tengan los 11 votos, se cese la votación. Muchas gracias, presidente. Honorables compañeros. Secretario, yo soy de la opinión, y quiero proponer que votemos sobre los 36 nombres. Los 36 aspirantes tienen derecho a que se vote sobre su postulación y que hagamos las rondas pasando por los 36 candidatos y contabilizando los votos. Así se hizo en la elección del anterior procurador. Y creo que si no queremos prestarnos a impugnaciones, debemos de votar sobre los 36 votos. Pregunto opiniones a los señores miembros de la comisión para fijar la forma de la votación. Rivera.
Buenos días, presidente, compañeros comisionados. Bueno, realmente, si quisiéramos regirnos bajo la ley, tendríamos que hacerlo como lo establece el artículo 23. Pero debemos de ser transparentes en esta comisión y creería yo que no podemos vetarle el derecho a ninguno de los 36 postulantes de obtener ya sea 1, 11 o 18 votos. Creería yo que por cuestiones de cuidarnos como comisión, debiésemos de ejecutar el voto sobre los 36 para poder establecer que se hizo la votación a los 36 aspirantes y que no pudiésemos después tener algunas acciones de amparo en contra de esta comisión o alguna cuestión que nos pueda afectar. Es decir, señor presidente, que yo apoyaría la propuesta que usted está haciendo de que pudiésemos votar por los 23, por los 36, perdón, para poderles así entregarles el derecho de ser electos que se establece en la Constitución. Gracias. Muchísimas gracias, presidente, colegas, física y virtualmente. Yo creo que es importante que como esta sesión es pública y es de sumo interés, no solo para nosotros, sino que para toda Guatemala, que podamos elegir a la mejor terna para que el Congreso pueda resolver una asignatura que nos quedó pendiente, que es tener a un buen procurador de los derechos humanos. Yo creo que no podemos usar la ley de las postuladoras para unas cosas y para otras no. Yo creo que lo mejor es que todos sean sujetos de votos y que el análisis que nosotros hemos hecho sea el que marque la diferencia. Yo secundo su opinión, señor presidente, porque creo que nos va a evitar situaciones que entrampen este proceso que hasta el día de hoy se ha llevado de una manera muy ordenada. Muchas gracias. La palabra del diputado López. Gracias, presidente. Pues para reforzar un poco, hablando de temas de amparos, el amparo, pues a mi parecer, se da cuando no tenés observancia en una ley. Entonces, si no estamos haciendo observancia de la ley de comisiones de postulaciones del artículo 23, sí puede haber un amparo. Ahora, pensando en cómo pensó el legislador en su momento cuando redactó esta ley, pues es de premiar a los que están mejores calificados. Este artículo, me imagino yo, cuando estuvieron redactando la ley, era de premiar a los que estaban mejores calificados, y por eso es de que si le hemos dado seguimiento a otras comisiones de postulación de magistrados de sala y de otros tribunales, al momento de cumplir con la nómina que te mandata, ahí termina. No es de que vamos a terminar el listado, sino que ahí termina, se cierra y básicamente publíquese. Entonces, esa sería mi aportación y pediría, presidente, que se entren a votar las dos propuestas. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Emanuel Conde y luego... Gracias, presidente. Compañeros diputados, creo que lo más sano es votar. Y lo que yo pediría es que una vez que se ha hecho la votación, todos mantengamos los mejores ánimos para desarrollar el proceso de elección de la terna. Siempre me resistí a la aplicación de la ley de comisiones de postulación a esta comisión, porque esta no es una comisión de postulación, esta es una comisión permanente y ordinaria del Congreso de la República. Además, es una comisión extraordinaria por su propia conformación. Entonces, creo que votemos la propuesta que ha hecho el diputado Julio López, a quien menciono con todo aprecio, y continuemos. Efectivamente, la ley de comisiones de postulación, ya nos damos cuenta que también tiene falencias, porque niega el derecho a elegir y ser electo a un aspirante. O sea, es una ley que merece ser revisada y mejorada en gran manera, porque se hizo precisamente con una visión perversa para ir excluyendo gente y metiendo gente que quienes promovieron la aprobación de esta ley tenían visto esta ley más como una herramienta que como una norma regulatoria, un cuerpo legal regulatorio. Entonces,
creo que votemos la propuesta del diputado López y prosigamos, pero prosigamos con los mejores ánimos, porque la tarea que tenemos es de trascendencia nacional. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Sea diputado Conde, tiene la palabra el diputado Emilio Castillo. Muchas gracias, presidentes, presidente, honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Si efectivamente la Comisión de Postulación establece en esa norma que debe cesar la votación cuando se integra la terna, pero también la Constitución Política de la República establece el derecho de elegir y ser electo. Entonces, en este caso, curémonos en salud y que todos los aspirantes pues puedan pasar por el proceso de elección, ¿verdad? Tiene la palabra la diputada. Gracias, presidente. Buenos días, colegas diputados. Definitivamente, este momento que ahorita hemos entrado, que es ya la definición de la de una empezar ya con un proceso de definición de terna, nos tenemos que sujetar a lo que la ley establece. Eso, sin duda, ese es el parámetro que forzosamente tenemos que sujetarnos nosotros los diputados. Y aunque la ley de comisiones de postulación no es de las mejores leyes que sin duda ameritan ser reformadas, es lo que hasta ahora tenemos. Y además, esta comisión, de acuerdo a la opinión que recogió en dirección legislativa, se le consultó si era aplicable una ley de comisiones de postulación y así la respetamos de acuerdo a lo que nos indicaron. Por lo tanto, sujetarnos a esa ley. Y quizás yo sí difiero un poco de la interpretación que con mucho respeto hace aquí el diputado López, en virtud a que lo que la ley nos está indicando es que vamos a dejar de votar toda vez ya hayamos integrado una nómina. No está diciéndonos que tenemos que excluir a ninguno de los aspirantes. Por lo tanto, soy de la opinión que empecemos a votar de acuerdo a la nómina de 36 aspirantes que tenemos y que todos ellos tienen derecho a ser votados por cada uno de nosotros, los miembros de la comisión. No estaríamos transgrediendo derechos, porque de lo contrario, si no lo hacemos, sí podemos transgredir derechos y estamos sujetos a que nos interpongan un amparo. Pienso que en base a esta interpretación, observando la ley de comisiones de postulación, nos permite hacer una votación por todos los aspirantes. Y cuando ya hayamos culminado eso y ya tengamos a los más votados, pues esos son los que aparecerán en la nómina. Entonces, creo que es un poquito en materia de interpretación que yo creo que lo vamos a aplicar de acuerdo a la ley. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Conrado García, Cornelio García. Gracias, presidente, colegas diputados. Efectivamente, cuando se, en este caso, no se regula explícitamente lo concerniente a tema de la Comisión de Derechos Humanos, en la ley de comisiones de postulación, lo que hemos convenido, y la ley lo dice, se aplica supletoriamente la ley de comisiones de postulación, y eso lo dice claramente la ley también. Ahora, en cuanto a este tema de si votamos por todos o no, entramos a una cuestión de derechos humanos, y es aquí donde aplicamos también la prevalencia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aun cuando esta ley de comisiones de postulación también tenía una dedicatoria para dejar fuera a otros ciudadanos, pues en este momento podemos reivindicar ese derecho y entrar a conocer la nómina total y votar por todos. Yo creo que es lo más sano, es lo legalmente aceptable y creo que esa es la recomendación. Gracias, presidente. Colega diputado. Gracias, diputado. Ningún otro diputado pide la palabra, entonces someto a votación la propuesta del secretario, del diputado López, sobre no votar sobre los 86, sino cuando se lograran los 12 votos
en tres nombres, quedaría 11 votos, y se completara la terna, se cesaría de votar. Someto la propuesta de votación. Bueno, la propuesta no es aprobada, por lo que entraremos a votar sobre los 36 nombres. Tiene la palabra el diputado Mayron Mejía. Ah, no. Procederemos a la votación. Sí, bueno, someto a votación la propuesta hecha por mi persona sobre que se vote sobre los 36. Bien, quedando aprobada, entraremos a... Aquí es consenso. Entraremos a otra... Como se dice en Naciones Unidas, no estoy de acuerdo, pero me sumo al consenso. Entraremos a votar, el secretario irá leyendo cada nombre en orden a la tabla, en orden a la tabla de gradación, y votaremos de mano alzada después de que el secretario lea el nombre. Bueno. Según la aplicación de la tabla de gradación, se entrará a votar por el correlativo 1, número de expediente 1, nombre del candidato José Alejandro Córdoba Herrera, promedio de 90.42. Pregunto que levanten la mano quienes votan a favor del postulante José Alejandro Córdoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Señor presidente, sugeriría que tal vez, ya que estamos aquí todos presentes, ¿por qué, para que no haya duda, por qué no va preguntando uno por uno y así? Ya se hizo esa votación. Pero tampoco. Faltan los diputados en línea. En línea, pregunta al diputado Álvaro Arzú. Ustedes votaron a favor cuando contamos al principio. No estaban contando de aquí para allá, y por favor levanten la mano otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pregunto al diputado Álvaro Arzú y Vicenta Jerónimo. Presidente, buenas tardes. Mi voto es a favor. Vicenta Jerónimo. Diputada Vicenta Jerónimo. Último llamado a la diputada Vicente Jerónimo para que emita su voto. No está en línea. Bueno. 16 votos a favor. El resultado de la votación es 16 votos a favor. Correlativo número 2, expediente 10, Gloria Margarita López Rodas, promedio 89.05. Pero
Pido a la comisión que levanten la mano quienes votan a favor de Margarita López Rojas. Diputado Álvaro Arzú. Perdóname, estoy en una comisión. ¿Quién habla? Presidente, ¿qué votos en contra? Vicenta, la diputada Vicenta. Por la diputada López Rojas. Por la diputada Rojas. Pregunto a Álvaro Arzú de nuevo si vota. La diputada Vicenta Jerónimo. No está en línea. Bien. Tiene dos votos la diputada López, la aspirante López Rojas. Correlativo número 3, expediente número 22, Hilda Aire Castro Lemus, promedio 88.74. Gracias, secretario. Te pregunto a los miembros de la comisión que levanten su mano quienes votan por Aide Castro Lemus. A favor de Hilda. Yo, un voto. Pregunto al diputado Álvaro Arzú sobre la aspirante Castro Lemus. La diputada Vicenta Jerónimo preguntó si vota por Aide Castro Lemus. Tiene un voto. Aspirante número 4, expediente número 36, María de Los Ángeles Araujo Boror, promedio 88.42. Pregunto a los miembros de la comisión que levanten la mano quienes votan a favor de la diputada Araujo Bor, de la aspirante Araujo Bor. Uno, dos, cuatro. Tres, cuatro. Solo faltaría Álvaro Arzú. El diputado Álvaro Arzú sobre la postulante Araujo Bor. Mi voto se encuentra, presidente. 4 votos. Obtuvo 4 votos. Correlativo número 5, expediente 6, nombre del candidato Carlos Alberto Solórzano Rivera, promedio 87.79. Pregunto a los miembros de comisión que levanten la mano quienes votan por el postulante Alberto Solórzano Rivera. Diputado Álvaro Arzú. Mi voto es a favor, presidente. El resultado de la votación es 7 votos a favor. Expediente correlativo número 6, expediente número 4, Carlos Rafael Martínez Ríos, promedio 87.63. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten la mano quienes están a favor de Carlos Rafael Martínez Ríos. Pregúntale a Alvarito. Diputado Álvaro Arzú. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo número 7, expediente número 15, Marilis Guendalí Ramírez Baltasar, 87.53.
pregunto a los integrantes de la comisión que levanten la mano quienes están a favor de Marilis Wendelin Ramírez Baltazar. Diputado Álvaro Zun. Resultado de la votación es 7 votos a favor. Correlativo número 8, expediente número 16, Carlos Horacio Castillo García, promedio 87.32. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su voto, quienes votan a favor de Carlos Horacio Castillo García. El diputado Álvaro Zun. El resultado de la votación es 4 votos a favor. Walter, ¿votaste a favor? Perdón, corrige. Corrige, la Secretaría corrige, 3 votos a favor. Correlativo número 9, expediente 13, Marlon Josué Barahona Catalán, 87.16. Pregunto a los miembros de la comisión que levanten la mano quienes votan a favor de Marlon Josué Barahona Catalán. Álvaro, son 7. ¿Quién es el 7? Es que levanten la mano. Levanten la mano. 7, 8. Vamos, ya sabes. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Pregunta al diputado Álvaro Arzú si vota a favor de Marlon Josué Barahona Catalán. Mi voto es a favor, presidente. 8. 9. 8. Yo voto. Resultado de la votación, 9 votos a favor. No va a votar por ti. Presidente, perdone, quisiera pedir la palabra. Presidente, quisiera pedir un receso de 5 minutos, por favor, para unos temas que creemos que tenemos que platicar ahorita. Presidente, la palabra, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, quisiera que por el orden y la transparencia de esta comisión, en este momento nos encontramos en votación. Y nuestra ley orgánica establece que dentro del pleno también no podemos suspender una votación que se encuentra en proceso. Pediría, perdón, señor diputado, estoy hablando yo. Entonces, pediría, señor presidente, que por el orden no suspendamos la sesión y sigamos en votación. Bajo ninguna razón podemos suspenderla. Y si se decide por la comisión, pues sometanlo a votación, presidente, disculpe. Para el diputado Bernardo Arévalo. Gracias, señor presidente. De la misma manera, yo creo que habiendo ya comenzado el proceso de votación, es improcedente suspenderlo para un receso. Contribuiría a dar una imagen contraria a la transparencia que se ha estado construyendo a lo largo de todo este proceso. Y en consecuencia, le ruego que por favor procedamos con la votación, porque de hecho se está dando un receso allá atrás, señor presidente. Prosigamos, señor presidente, por favor. Bien, continuamos con el proceso. Yo hice una propuesta, presidente. Quisiera, solo por el orden, estamos en proceso de votación. Sin embargo, si alguien pide un receso y se somete a consideración de la comisión y la comisión vota a favor del receso, se va a pedir receso. Lo que no es factible es aplicar el receso sin haberle.
Si se otorga un periodo de 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, presidente, 11. Aquí está el presidente. 11. Gracias, presidente. Está votando. 5 minutos. 11, hay mayoría. Pregunta al diputado Álvaro del Zoom. Presidente, mi voto es en contra. Me parece que estamos en votación en este momento. Lo correcto es continuar con la votación. Tenemos 11 votos, presidente. Y no 5 minutos no nos va a aceptar nada. Están los 11. Están los 11. No. Bueno, había... Claro que sí, ahí está. Del receso, presidente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están los 11 votos. Habiéndose aprobado, bien o no, se concede un periodo de cinco minutos. Es una pena, señor presidente. Es una pena que se haya violentado el proceso de esta manera. Es realmente fuera de lugar. De esta votación, si usted continúa dando espacio, es libre. Somos una comisión. Y la mayoría de miembros... Es por votación y hay mayoría para el proceso. Eso se declararon.
Continuamos el proceso de votación, pido al secretario. Correlativo número 10, expediente número 7, Melvin Giovanni Portillo Arévalo, promedio 87 puntos. Los integrantes de la comisión que levanten la mano, quienes votan a favor del postulante Portillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Álvaro. Pregunta al diputado Álvaro Zú. Presidente, mi voto es en contra. Presidente, quisiera hacer su voto, ¿me a favor? En contra. 10 votos. El resultado de la votación es 10 votos a favor. ¿Cuántos? 10. Correlativo número 11, expediente número 12, Xiomara Argentina María Peláez, 86.68. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten la mano quienes votan a favor de Xiomara María Peláez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pregúntele a Alvarito. Diputado Álvaro Zú. Mi voto en contra, presidente. 6 votos. El resultado de la votación es 6 votos a favor. Correlativo número 12, expediente 37, José Alejandro de León Maldonado, 86.16. Pregunto a los miembros de la comisión que levanten la mano quienes votan a favor de José Alejandro de León Maldonado. 1. Pregúntele a Álvaro. Diputado Álvaro Arzú. Ahí. 3. 3. Álvaro. Presidente, mi voto es en contra. 3. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo número 13. Expediente número 18, Giovanni Francisco Soto Santos, promedio 86.11. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten la mano quienes están a favor de Giovanni Francisco Soto Santos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Álvaro. Diputado Álvaro Zú. Pregunto al diputado Álvaro Arzú sobre Giovanni Francisco Soto Santos. No. Pasamos. El resultado de la votación es 11 votos a favor. Esta secretaría corrige, Giovanni Francisco Soto, 12 votos a favor. Bueno, ¿quién ya había votado en contra? Correlativo número 14, expediente número 23, Claudia Caterina Maceli Loaiza, 86 puntos. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano quién está a favor de Claudia Caterina Maceli Loaiza. Diputado Álvaro Arzú. Mi voto en contra, presidente. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo número 15, expediente 9, Noé Alberto Ventura Loyo, 85.79. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Noé Alberto Ventura Loyo. 3, 4. Pregúntele a Alvarito. Diputado Álvaro Zú. Mi voto en contra. ¿Sí o no? 5, 6. El resultado de la votación es 6 votos a favor.
correlativo número 16, expediente 34, Claudia Lucrecia Rivera Mesa, 85.79. Preguntarle desde la comisión que levanten su mano quienes voten a favor de Claudia Lucrecia Rivera Mesa. Diputado Álvaro Azul. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 17, expediente 31, Reina Isabel Villatoro Rodríguez, promedio de 85.37. La comisión que levante su mano quienes votan a favor de Reina Isabel Villatoro Rodríguez. Diputado Álvaro Zun. En contra, presidente. El resultado de la votación es 2 votos a favor. Expediente número 18, correlativo número 18, expediente número 3, Eric Estuardo Cárdenas Lima, promedio de 85.05. No por Eric Estuardo Cárdenas Lima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Álvaro Zú. Perdón. En contra, presidente. ¿Pueden levantar nuevamente sus manos que allá están levantando? ¿Levantaron la mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resultado de la votación es 6 votos a favor. Correlativo número 19, expediente número 8, Óscar Adolfo Morales Montúfar, promedio de 84.05. Pido a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Óscar Adolfo Morales Montúfar. Diputado Alvarez. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo número 20, expediente 24, Jorge Rolando Sequén Monroy, promedio de 83.89. Preguntar a los de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Jorge Rolando Sequén Monroy. Pregunto al diputado. Mi voto es en contra, presidente. Un voto. El resultado de la votación es 1 voto a favor. Correlativo 21, expediente número 28, Diego José Montúfar Milián, 86.63. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Diego José Montúfar Milián. Pregunta al diputado Álvaro Zú. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es 4 votos a favor. Correlativo número 22, expediente número 11, Carlos Enrique Culajay Chacach, 83 puntos de promedio. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Carlos Enrique Culajay Chacash. Pregunta al diputado Álvaro Zú. En contra, presidente. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo número 23, expediente 29, Elsa Angélica Blanco Amaya, promedio 82.79. Pregunto a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Elsa Angélica Blanco Amaya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Falta algo.
El resultado de la votación es 5 votos a favor. Correlativo número 24, expediente 19, Juan Ramiro Sierra Requena, promedio de 82.74. Integrantes de la comisión, que levanten su mano, quien está a favor de Juan Ramiro Sierra Requena. Diputado Álvaro Azul. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es un voto a favor. Correlativo número 25, expediente número 25, Heidi Karina Orellana Pais, 82.11 de promedio. A favor de Heidi Karina Orellana Pais. Diputado Álvaro Azul. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo número 26, expediente 35, José Luis Chea Urruela, promedio de 81.63. Pregunta a los integrantes de la comisión, que levanten su mano quien está a favor de Chea Urruela. Diputado Álvaro Azul. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es 2 votos a favor. Un voto. ¿Un voto? ¿Un voto? ¿Dos? Ah. ¿Alguien votó? ¿Eh? Sí, dos. Dos votos a favor. Correlativo número 27, expediente 38, Daniel Bernabé Portillo Calderón, promedio 81.37. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su mano, que está a favor de Daniel Bernabé Portillo Calderón. Diputado Álvaro Azul. Diputado Álvaro Arzú. Último llamado. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo 28, expediente 30, Asisclo Valladares Molina, promedio 80.58. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Asisclo Valladares Molina. Diputado Álvaro Azul. ¿Quién más votó por Asisclo? ¿Usted votó? Pregunta al diputado Álvaro Arzú sobre Asisclo Valladares Molina. Presidente, mi voto es en contra. El resultado de la votación es 2 votos a favor. Correlativo 29, expediente 21, Larry Mark Robles Willibel. Correlativo, promedio 80.53. Pregunto a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Larry Mark Robles. Diputado Álvaro Azul. Mi voto es a favor, presidente. Solo uno. El resultado de la votación es un voto a favor. Correlativo 30, expediente 33, Estuardo Castañeda Bernal, promedio 79.58. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Estuardo Castañeda Bernal. Diputado
Diputado Álvaro Arzú. Mi voto en contra, presidente. El resultado de la votación es 2 votos a favor. Correlativo 31, expediente 2, Romeo Candelario Pérez Rivas, promedio 78.74. Pregunta a los miembros de la comisión. Que le alcen su mano. ¿Quién vota por Romeo Candelario Pérez Rivas? Diputado Álvaro Arzú. Me voto en contra, presidente. El resultado de la votación es 1 voto a favor. Correlativo 32, expediente número 5, Fernando Linares Beltranena, 78.74 de promedio. Desde la comisión, que levanten su mano, ¿quiénes están a favor de Fernando Linares Beltranena? Diputado Álvaro Arzú. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo 33, expediente 26, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, promedio 78.32. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano, quienes están a favor de Silvia Lucrecia Villalta Martínez. Diputado Álvaro Arzú. Diputado Álvaro Arzú. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 34, expediente 27, Eduardo Rosalio Gómez García, 77.47 de promedio. Pregunta a los integrantes de la comisión que levantan su mano. ¿Quiénes están a favor de Eduardo Rosalío Gómez García? Diputado Álvaro Arzú. En contra, presidente. Cero. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 35, expediente 17, Ángel Cuevas Florian, promedio 76.79. Pregunto a los miembros de la comisión que levanten su mano, quienes votan a favor de Ángel Cuevas Florian. Diputado Álvaro Arzú. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 36, expediente 32, Vilma Elizabeth Castellano Ramírez, promedio 67.26. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano, que nos voten a favor de Vilma Elizabeth Castellano Ramírez. Diputado Álvaro Arzú. Mi voto es en contra, presidente. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Sí. Se concluyó con la lista de candidatos, presidente. Minutos para revisar la tabla de votación.
pueda... Los que ya... Bueno, señores, dos postulantes obtuvieron la suficiente votación para integrar la terna, por lo cual vamos a proceder a hacer otra ronda de votaciones sobre todos los postulantes. Excluyendo las que ya tuvieron dos. Excluyendo los dos que ya obtuvieron el número dos. Tiene la palabra el diputado Rojas. Gracias, señor presidente. Solo para dejar constancia de que de acuerdo a la tabulación que tuvimos de la primera ronda, fueron ya electos para la terna por los votos que tienen José Alejandro Córdoba Herrera y Giovanni Francisco Soto Santos. Presidente, solo para que quede constancia que ellos son los que van a salir de la lista y retomamos la votación. Gracias. Gracias, diputado. Procedamos entonces a la segunda ronda de votación. Le pido al señor secretario que vaya leyendo los nombres de los postulantes. Gracias, presidente. Procederemos a votar el listado sin incluir a los que ya obtuvieron mayoría en esta comisión. Siendo el primero, correlativo número 2, expediente 10, Gloria Margarita López Rodas, promedio 89.05. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su mano. ¿Quiénes están a favor de Gloria Margarita López Rodas? Diputado Álvaro Arzú. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo número 3, expediente número 22, Hilda Aide Castro Lemus, 88.74. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su voto, quienes votan a favor de Hilda Aide Castro Lemus. Diputado Álvaro Arzú. El resultado de la votación es 2 votos a favor. Correlativo número 4, expediente 36, María de las Ángeles Araujo Boror, 88.42. Por favor, levanten la mano quien está a favor de la postulante María de los Ángeles Araujo Bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diputado Álvaro Zun. El resultado de la votación es 8 votos a favor. Correlativo número 5, expediente 6, Carlos Alberto Solórzano Rivera, promedio 87.79. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Carlos Alberto Solórzano Rivera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diputado Álvaro Zun. El resultado de la votación es 10 votos a favor. Correlativo número 6,
expediente 4, Carlos Rafael Martínez Ríos, promedio 87.63. ¿Quiénes están a favor de Carlos Rafael Martínez Ríos? Dos. Pregunta al diputado Álvaro Arzún. En contra, presidente. El resultado de la votación es 2 votos a favor. Expediente número 7, perdón, correlativo número 7, expediente 15, Marilis Guandalí Ramírez Baltasar, promedio 87.53. Pregunto a los integrantes que levanten su mano que están a favor de Marilis Guandalín Ramírez Baltasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputado Álvaro Zun. Mi voto en contra, presidente. El resultado de la votación es 8 votos a favor. Expediente número 8. Perdón, correlativo 8, número de expediente 16, Carlos Horacio Castillo García. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Carlos Horacio Castillo García. Diputado Álvaro. Diputado Álvaro Zun. El resultado de la votación es 4 votos a favor. Correlativo número 9, expediente 13, Marlon Josué Barahona Catalán, 87.16. Pregunta a la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Marlon Josué Barahona Catalán. Diputado Álvaro Zun. ¿Y votos a favor? 11. No. 10. La mano. No. 10. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votos a favor, 7 votos. No, 8. ¿Cuántos? 8. Otra vez, por favor. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. El resultado de la votación es 8 votos a favor. 9 votos a favor. Correlativo 10, expediente 7, Melvin Giovanni Portillo Arévalo, promedio 87 puntos. Pregunto a los integrantes de la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Melvin Giovanni Portillo Arévalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diputado Álvaro Zun. Diputado Álvaro Zun. El resultado de la votación es 11 votos a favor. Seguimos la ronda. Bueno, habiéndose obtenido ya los... Tiene la palabra el diputado Novencio. Presidente, con todo respeto diría que si en la primera vuelta votamos por todos, creo que habría que ser consecuentes, porque puede ser alguien que saque 12. Entonces, yo creo que hay que ser consecuentes con el proceso que iniciamos y que sigamos con los que están en la segunda vuelta, por favor. Muchas gracias, presidente. Colegas diputados, efectivamente yo secundo esa petición de que se vote otra vez por todos, por principio de igualdad. Correcto. Gracias, presidente.
colega diputado. Pregúntame que levanten la mano quienes están de acuerdo en que prosigamos con los 36 postulantes. Que votemos, continuamos con los 36 postulantes. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, estamos. Continuamos la ronda de votación. Gracias, presidente. Solo para recordarle a los miembros de la comisión que al terminar la votación necesitamos votar por el edicto. Así que para que no vayamos a romper el quórum, terminemos el proceso. Gracias, presidente. Correlativo 11, expediente 12, Xiomara Argentina Varías. Promedio 86-68. Pido a la comisión que levanten la mano que están a favor de Xiomara Argentina Varías Peláez. Diputado Álvaro Azul. Mi voto es en contra. Votos a favor 5, correlativo 12, expediente 37, José Alejandro de León Maldonado, 86.16. Preguntado a los integrantes de la comisión que levanten su mano que está a favor de José Alejandro de León Maldonado. Diputado Álvaro Azul. Diputado Álvaro Azul. Vuelvan a levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5. El resultado de la votación es 5 votos a favor. ¿Quién está tabulando? Correlativo 14, expediente 23, Claudia Caterina Maceli Loaiza. Promedio 86. Pregunta a los integrantes de la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Claudia Caterina Maceli Loaiza. Diputado Álvaro Azul. Diputado Álvaro Azul. Claudia Catalina Maceli Loaiza. Va a meter a la piscina. Seguramente es a favor. Votó doble. Ya se metió a la piscina. Último llamado, diputado Álvaro Azul, sobre Caterina Maceli Loaiza. Presidente, solo para hacer la corrección, el diputado Arzú se desconectó, entonces para que continuemos con los que estamos presentes. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo 15, expediente 9, Noé Adalberto Ventura Loyo, promedio 85.79. Preguntar a los integrantes de la comisión que levanten su mano que están a favor de Noé Adalberto Ventura Loyo. 4, 5, 6, 7, 8. Yo también. 9. El resultado de la votación es 9 votos a favor. Correlativo 16, expediente 37, Claudia Lucrecia Rivera Mesa, promedio 85.79. En la comisión que levanten su mano, ¿quién está a favor de Claudia Lucrecia? Resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 17, expediente 31, Reina Isabel Villatoro Rodríguez, promedio 85.37. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano quienes están a favor de Reina Isabel Villatoro Rodríguez. Vamos a
El resultado de la votación. 8, expediente número 3, Eric Estuardo Cárdenas Limas, promedio 85.05. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Eric Estuardo Cárdenas Limas. El resultado de la votación es 5 votos a favor. Correlativo 19, expediente número 8, Óscar Adolfo Morales Montúfar, promedio 84.05. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Óscar Adolfo Morales Montúfar. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 20, expediente número 24, Jorge Rolando Sequén Monroy, promedio 83.89. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Jorge Rolando Sequén Monroy. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 21, expediente 28, Diego José Montúfar Milián, 83.63 de promedio. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Diego José Montúfar Milián. 1, 2, 3, 4. El resultado de la votación es 5 votos a favor. Correlativo 22, número de expediente 11, Carlos Enrique Culajay Chacach. Pregunta a los miembros 83. De la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Carlos Enrique Culajay Chacay. Resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 23, expediente 29, Elsa Angélica Blanco Amaya, promedio 82.79. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, ¿quiénes están a favor de Elsa Angélica Blanco Amaya? El resultado de la votación es 4 votos a favor. Correlativo 24, expediente número 19, Juan Ramiro Sierra Requena, 82.74 de promedio. Pregunta a los miembros de la comisión que le va a ¿quién está a favor de Juan Ramiro Sierra Requena? El resultado de la votación es 1 voto a favor. Correlativo 25, expediente 25, Heidi Karina Orellana Pais, promedio 82.11. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Heidi Karina Orellana Pais. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 26, expediente 35, José Luis Chea Urruela, promedio 81.63. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de José Luis Chea Urruela. El resultado de la votación es 1 voto a favor. Correlativo 27, número de expediente 38, Daniel Bernabé Portillo Calderón, promedio 81.37. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Daniel Bernabé Portillo Calderón. El resultado de la votación es 1 voto a favor. Correlativo 28, expediente número 30, Asisclo Valladares Molina, promedio 80.58. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quienes están a favor de Asisto Valladares Molina. El resultado de la votación es 1 voto a favor. 2, 3. Levante la mano. 1, 2, 3. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo 29, 21, expediente 21, Larry Mark Robles Gulibel. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano, quien está a favor de Larry Mark Robles Guillet. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 30, expediente 33, Estuardo Castañeda Bernal, promedio 79.58. Pregunta a la comisión que levanten la mano, quien está a favor de Estuardo Castañeda Bernal. El resultado de la votación es 4 votos a favor. Correlativo 31, número de expediente 2, Romeo Candelario Pérez Rivas, promedio 78.74. Pero los miembros de la comisión que levanten su mano, quienes están a favor de
Romeo Candelario Pérez Rivas. El resultado de la votación es un voto a favor. Correlativo 32, expediente 5, Fernando Linares Beltranena, promedio 78.74. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano que le está a favor de Fernando Linares Beltranena. El resultado de la votación es 3 votos a favor. Correlativo 33, expediente 26, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, promedio 78.32. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano que le está a favor de Silvia Lucrecia Villalta Martínez. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 34, expediente 27, Eduardo Rosario Gómez García, 77.47 de promedio. Pregunta a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Eduardo Rosario Gómez García. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 35, expediente 17, Ángel Cuevas Florirán, 76.79 de promedio. Pido a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Ángel Cuevas Florian. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Correlativo 36, expediente 32, Vilma Elizabeth Castañeda Ramírez, 67.26 de promedio. Pido a los miembros de la comisión que levanten su mano quien está a favor de Vilma Elizabeth Castañeda Ramírez. El resultado de la votación es 0 votos a favor. Se concluyó bien con el listado, señor presidente. Hemos concluido la votación. Al secretario del resultado de la votación para integrar la terna. Los nombres que integrarán la terna será el correlativo número 1, expediente 1, José Alejandro Córdoba Herrera, con promedio 90.42. Correlativo 10, expediente 7, Melvin Giovanni Portillo Arévalo. Correlativo 13, expediente 18, Giovanni Francisco Soto Santos. Ese es el listado, presidente. Bien, está. Quedó integrada la terna. Tiene la palabra el diputado Cornelio García. Muchas gracias, presidente. Presidente, solamente por que todo quede claro y expedito, yo quisiera ver si se establece algún orden en esta elección o no hay orden. Si alguien me puede responder, por favor. Si hay orden, conforme a planteo, creo que lo dice. Déjame buscar algo. ¿Cómo? O sea, es una carta. Yo considero. Mi consideración es que el orden debe ser que la integren en el orden de los votos que fueron obtenidos. ¿Quién fue el primero electo? El primer electo fue Córdoba, el segundo electo fue Soto y el tercero fue Portillo. ¿Están de acuerdo en que conservemos el orden en que fueron electos para presentar la terna? Votación, votación. Comentar el salario de los diputados. Entonces queda aprobado el orden en que fueron electos para la integración de la terna. Tiene la palabra el diputado Rojas. Gracias, presidente. Pues bueno, así como usted lo indica, de acuerdo a la votación, más sin embargo hay que tomar en consideración de que los tres que integran la terna entran en igual de condiciones al Pleno del Congreso y será el Pleno del Congreso quien determine quién de los tres es el elegido, no importando el orden en que están. Gracias, presidente. Bien, está proyectado en la pantalla el edicto para la presentación de la terna al Pleno. Pregunto
a los señores integrantes de la comisión si se aprueba el edicto como está propuesto en la pantalla. Queda aprobado para la presentación de la terna al Pleno del Congreso. ¿Dónde está la agenda? Aquí está. No, ya no. ¿Lectura correspondencia? Pasamos a este punto de la agenda. Le pido al señor secretario, informe si hay correspondencia. El presidente se informa que esta secretaría no tiene correspondencia. Gracias, señor secretario. Pregunto a los señores diputados si hay algún punto que se quiera conocer en puntos varios de la agenda. Tiene la palabra el diputado Noitze. Muchas gracias, presidente. Yo creo que pese a las posibles diferencias que pudimos tener durante este proceso, creo que al final de cuentas cumplimos con lo que la ley manda. Espero que todos estemos claros de que hicimos nuestro mejor esfuerzo y que la voluntad popular sea en el pleno. Entonces yo lo felicito a usted por guiarnos en esta tormenta de opiniones, pero y a los colegas, pues muchas gracias, y ahí sí que ojalá que elijamos al mejor. Gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado tiene? Se da por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos. Usted acaba de ver una transmisión en vivo desde el Congreso de la República. Trabajo Legislativo, Canal 9, el canal del Congreso de la República. Canal 9, el canal del Congreso de la República.